Pues otra vez buenas tardes a todos y a todas. Muchas gracias por volver a venir a esta concentración. El domingo, el mes de agosto, es un mes muy difícil y sin embargo, bueno, pues aquí nos hemos juntado, no sé, pues unas 30 personas como mucho, me imagino. Así que agradeceros a todas las personas que estáis aquí, pues que hayáis venido y que tengáis este coraje por sacar la cara por el tajo, ¿no? A ver, yo quería un poquito contar dos o tres cositas nada más y luego pues las preguntas que queráis hacer o si hay algún tema que estimáis que queremos un poco tratar o que hablemos de él, pues lo hacemos. A ver, una de las cosas es que el Plan Nacional del Agua, del que hemos venido hablando desde hace desde el mes de septiembre aproximadamente del año pasado, le damos por muerto porque lógicamente era un plan, era un pacto, mejor dicho, no un plan, era un pacto diseñado por la anterior ministra y por tanto entendemos que ese pacto hoy, a día de hoy, está muerto. Sin embargo, hay otro pacto del que se habla, del que se viene hablando al menos desde el mes de abril del año pasado por nuestro presidente Emiliano García Page, que es el Pacto Regional del Agua y contra el que también nosotros nos hemos manifestado absolutamente en contra. ¿Por qué? Pues porque tanto uno como otro lo que pretenden sencillamente es volver a hablar de lo mismo, volver a hablar del agua con criterios economicistas, con criterios mercantilistas, con criterios de reparto territorial del agua, ¿vale? Y eso no es lo que necesitan nuestros ríos, ¿no? En la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha ese pacto está básicamente centrado en hacerse víctima, lógicamente por el trasvase. No digo que no haya que hacerse víctima o que no tengamos motivos para hacernos víctima de ello, pero la Junta de Castilla-La Mancha lo que está haciendo es arrogándose la propiedad de alguna forma del Tajo, y cuando habla del Tajo habla de Castilla-La Mancha, confundiendo casi que una cosa y otra son la misma, ¿no? Nada más lejos de la realidad, ¿no? Para la Junta existe un victimismo en ese, queremos a nuestro modo, en ese documento de pacto que han diseñado y que por cierto es un pacto al que invitan a la sociedad civil a sumarse. Con nosotros no han contado todavía, nadie se ha dirigido a nosotros para explicárnoslo ni para ver hasta qué punto podemos o no compartirlo. En cualquier caso, decir simplemente que es un pacto, como digo, basado en el reparto del agua, en el reparto territorial del agua, ¿no? La Junta de Comunidad de Castilla-La Mancha, tiene intereses en el río Tajo, tiene intereses en el río Segura y tiene intereses en el río Júcar. Y la Castilla-La Mancha lo que hace es basar sus demandas en relación a la cantidad de territorio o de cuota de territorio que le corresponde en función de los kilómetros de río que pasan por Castilla-La Mancha, ¿no? Por tanto, insisto, se trata simplemente de un pacto en el que se trata de repartirse los recursos fluviales y punto, ¿no? Pero en absoluto tiene que ver eso nada con los ríos, ¿vale? Si tuviese algo que ver con los ríos, lo primero que pondrían en valor serían los propios ríos y serían, por lo tanto, la depuración, por ejemplo, ¿no? Que es un tema al que ahora me referí también, que hemos denunciado esta semana pasada aquí en Toledo, con el tema de la depuradora del polígono, ¿no? Bueno, es un pacto muy parecido realmente al que estaba de alguna manera transitando el Gobierno de la Nación en el anterior ministerio y nosotros no aceptamos la forma, por lo menos, en que está redactada, ¿no? Lo contenido que tiene, ¿no? Frente a ese pacto, volvemos a insistir en que existe un acuerdo social del agua, un acuerdo al que hemos llegado un montón de colectivos muy diferentes, con intereses muy diferentes, pero y de toda la península, de toda España, un acuerdo social por el agua, por los ríos y el agua pública, ¿vale? Es un pacto realmente amplio, es un pacto que implica un cambio de cultura, ¿no? Si no cambiamos la cultura, vamos a seguir, por tanto, por la misma senda, por el mismo camino, y lo único que vamos a hacer va a ser engañarnos. Vamos a poner parches a la cacerola, parches que, bueno, pues mañana volverá otra vez a hacer el agujero, ¿no? Lo que necesitamos, máximo todavía con el escenario de cambio climático que tenemos, que no es un escenario de futuro, sino que es un escenario en el que estamos ya inmersos y en el que los científicos nos están diciendo que no hay escapatoria, que no tenemos ya vía de salida, ¿vale? Pues en ese escenario de cambio climático no tenemos más remedio que cambiar el modelo de relación en general con la naturaleza y en particular con los ríos, ¿vale?
Bueno, la segunda cosa, en relación al tema de la depuradora del polígono, hemos sacado en la página web una página donde lo que pretendemos es que cualquier persona que vea un vertido en el río, ya sea en Toledo, en cualquier pueblo de la ciudad, en cualquier pueblo de la provincia, pues que si quiere, que lo denuncie, con o sin nombre y apellidos, ¿vale? Nosotros nos hacemos eco de ello, lo visitamos y lo denunciaremos, ¿no? Incluso esas denuncias que nos hagáis llegar, pues formarán parte de un dossier en el que oportunamente tramitaremos a la Fiscalía para que se mueva, ¿no? Directamente, ¿no? En esta ocasión lo que hemos hecho ha sido empezar por la depuradora del polígono. La depuradora del polígono no funciona bien, por mucho que nos diga la concejala que no solamente el funcionamiento es deficiente, sino que que funciona correctamente, ¿no? Bueno, a la vista del vídeo se ve claramente que ese no es el estado en el que se pretende que una depuradora vierta al río, ¿no? Analíticamente, evidentemente, las fotos no nos dicen cuáles son los niveles de contaminación, ¿vale? Pero creo que la foto de por sí dice bastante, ¿no? Hay depuradoras, y podemos sacar alguna foto de alguna depuradora que vierte bien para que se vea realmente cuál es la diferencia entre verter bien y verter mal, entre funcionar bien, por tanto, y funcionar mal, ¿no? Lo haremos para que haya contraste, ¿no? Lo cierto es que nosotros esperábamos que, en lugar de ponerse en guardia el ayuntamiento, esperábamos que reconociera sus limitaciones. En la medida en que reconozcamos nuestras limitaciones y reconozcamos nuestros problemas, estaremos en disposición de afrontarlos. Pero mientras nos pongamos a la defensiva, lo que estamos haciendo es sencillamente, pues igual que antes, poner parches, mirar para otro lado, y en lugar de poner soluciones a los temas del río, estaremos promoviendo otro tipo de actividades en otro orden de cosas, ¿no? Yo creo que si el Tajo le importa tanto al ayuntamiento, debería realmente poner como meta principal cuestionarse qué pinta esa depuradora en el polígono. No es normal que en un polígono industrial, además, que no es el de un pueblo pequeñito, sino que es el de Toledo, en un polígono industrial como este, haya una depuradora urbana, porque los vertidos de las industrias no tienen nada que ver con los vertidos urbanos, y por tanto a un vertido industrial le corresponde un tratamiento industrial, y por tanto una depuradora industrial, y a un vertido urbano le corresponde un tratamiento urbano, y por tanto una depuradora urbana. Entendemos, a nuestro juicio, que en el polígono debería haber dos depuradoras, una industrial y otra urbana, y en cualquier caso, pues la normativa que haya o el tipo de concesión de vertidos que haya, habría que revisarlo para que las industrias, antes de verter, hagan un pretratamiento de sus vertidos, antes de canalizarlo a la depuradora, ¿no? Podemos sacar muchas más fotografías de cómo vemos, pues, cómo se vierte al río Tajo, pues líquido con un color muy metálico, ¿no? Y es que estamos cerca de una industria precisamente de galvanizados, por ejemplo, ¿no? Entonces, no nos pueden decir que se está vertiendo bien y que no es cierto, ¿no? Estamos recorriendo, llevamos ya unos meses recorriendo todo el río Tajo, desde que entra en Toledo hasta que sale, y estamos haciendo un inventario de impactos, y ahí aparece todo tipo de vertidos, de todo tipo, no solamente líquidos, sino también broza procedente de la construcción, que se tira directamente a pie de río, frigoríficos, televisores, que se tiran directamente al río, la gente tira allí de sus basuras. Queremos llamar la atención a la ciudadanía de que existen puntos limpios, por favor, y que los ríos ni las laderas son un lugar de recoger esos desperdicios nuestros, ¿no? Tenemos que hacer un poquito de pedagogía en ese sentido, y nos gustaría que el ayuntamiento, en lugar de ponerse a la defensiva, pues reconociera las limitaciones que tiene y que hiciera realmente una defensa o una apuesta por dar solución a esas limitaciones, ¿no? Bueno, en tercer lugar, decirle simplemente que para este otoño, pues vamos a participar en una, y os invitamos, lo daremos a conocer a todos, vamos a participar en un llamamiento a nivel europeo, acciones a nivel europeo,
por la salvaguarda de los ríos. ¿Por qué? Pues porque la directiva Marco del Agua, que es la que hemos basado desde el año 2000, la que hemos basado nuestra esperanza para que los ríos se recuperen y para que el Tajo recupere la vida que tenía, esa directiva se está poniendo ahora mismo en revisión. Y desgraciadamente se está poniendo en revisión a la baja, ¿vale? Lo que significa que es posible que los políticos europeos pues pretendan acordar bajar las limitaciones, las exigencias que tenemos pues en relación a los vertidos, en relación a la contaminación o en relación al tratamiento que deben de tener los ríos, ¿no? Entonces, bueno, pues hay varias organizaciones a nivel europeo, nosotros vamos a colaborar con ellas y, bueno, pues os informaremos de ello oportunamente para hacer presión en Europa para que esa revisión de la Directiva Marco del Agua no sea una revisión a la baja, sino que sea una revisión bastante más exigente, ¿no? De hecho, aquí estuvieron los eurodiputados viendo cómo estaba el río Tajo en Toledo y se dieron cuenta de que efectivamente una cosa es lo que se dice, una cosa es lo que la ley se recoge y otra cosa es luego lo que en realidad se está haciendo, ¿no? Por lo tanto, no hay motivos para que la Directiva Marco del Agua se rebaje en sus exigencias, sino todo lo contrario. Y bueno, creo que esto era todo. Deciros que bueno, que en la página web está a vuestra disposición, si queréis mandarnos algún vídeo, una fotografía de agua vertida, todas estas cosas, porque es en lo que nos vamos a procurar centrar en los próximos meses. Llevamos dos años recopilando fotos prácticamente de este lugar, sobre todo de este lugar emblemático, el puente de San Martín, de cómo está el río todos los días, ¿vale? Lo hemos publicado, hemos estado durante un año sacándolo día a día y tenemos fotos de por lo menos de 2 años. Y para que se vea, para que tengamos una muestra realmente del trato que está recibiendo el río Tajo, ¿no? Y para que nos sirva un poco de documentación a la hora de hacer una denuncia en Fiscalía. Nos interesa ahora, bueno, pues no solamente centrarnos en este punto, sino en cualquier otro vertido que haya en cualquier pueblo de la provincia de Toledo, ¿no? La plataforma tiene ámbito provincial y, por tanto, pues cualquier denuncia que podamos hacer en el entorno de la provincia, pues podemos llevarlo a cabo, ¿no? Pero para eso necesitamos también la colaboración ciudadana de aquellos vertidos que nos podéis indicar y que nosotros podamos constatarlo y entonces, bueno, pues documentarlo para llevarlo donde sea necesario, ¿no? A la Fiscalía, donde sea necesario. Y yo creo que nada más, únicamente a vuestra disposición para si hay alguna pregunta, algún tema que queráis.